Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué rico que están conectados con nosotros a esta hora del día. Ya pudimos hacernos afuera porque ayer por el tema de la lluvia estábamos en otra parte del canal Parque Telemedellín. Lo bueno es que este es tan grande y tiene espacios tan bonitos, tan bacanos que podemos hacernos en cualquier parte. Y eso sí, los que sufren son los de producción, que a ellos les mandamos, vea, muchos besitos porque siempre hacen posible que nosotras estemos acá y que ustedes puedan ver Mi Parque, tu casa. Manu, buenos días televidentes. Y como estaba diciendo Manu, yo estaba viendo las imágenes, esa guacamaya, definitivamente este lugar se presta, inclusive para esos días grises. Escuchen el sonido de los pájaros. Ahí están los loritos. Disfrutamos. Ahí están cantando y alegando. De este espacio que es maravilloso y que ustedes, recordarles, pueden disfrutarlo con nosotras. Pueden venir acá, ver el directo. También si quieren transmitir algún mensaje aquí a algún familiar, pues nosotros también les regalamos este espacio porque aquí, como decimos siempre, en Telemedellín aquí te ves, así que la invitación es a que se conecten con nosotras de lunes a viernes 9:35 de la mañana, preparen ese café, ese tintico, bueno, los que no toman café pueden tomarse una aromática, una lechecita caliente. Pero quédense conectados porque hoy traemos temas maravillosos. Así es, 268-6033, línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Manuela, es que no tengo ni idea dónde queda el canal Parque Telemedellín, carrera 43F, número 1860, esto es barrio Villa Carlota. Tenemos acceso para que se vengan por el tema de la bicicleta, tenemos bus, tenemos parqueadero, excusas no tienen para que vengan y disfruten de este espacio tan bonito que está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, ¿qué temas vamos a tener el día de hoy? Vamos a desarrollar un tema que me gusta mucho porque cuando uno ve personas que sufren de alergias, pues uno dice, normalmente cuando uno va donde el médico te dicen eres alérgico a algún medicamento, después cuando uno se come por ahí algo y empiezan algunos brotes, uno dice, bueno, ¿cómo identifico yo si soy alérgico? ¿Será que puedo en algún momento presentar alguna alergia? Pues vamos a tener un especialista para hablarnos qué es una alergia y qué tipos son los más comunes, Manu. Así es, como sabemos, estamos en la Semana de la Moda, que la estamos disfrutando aquí en la ciudad de Medellín, y por supuesto vamos a tener una fundación que le ha puesto siempre la cara a un tema supremamente importante y que nunca, nunca pasará de moda, y es la prevención en violencia contra las mujeres, y es Mira de Nuevo. Y es Mira de Nuevo que esa fue una de las pasarelas que tuvimos presente, y por eso queremos tener acá a la directora de la Fundación Avon, y queremos hablar un poquito también desde la parte del coach, de cómo podemos ayudar, cómo entre las mujeres tiene que existir la palabra sororidad. Entre nosotras tenemos ese apoyo porque tenemos que seguir tejiendo comunidad. Entonces todo esto lo vamos a desarrollar hoy en Mi Parque, tu casa. Las quiero llamar, quiero felicitarlas, es que quiero saber más del parque, es que vengan niñas. 268-6033 para que nos llame. Pero antes de iniciar entonces con estos temas maravillosos que tenemos el día de hoy, pues un visitante del canal Parque Telemedellín nos regala también esa frase del día. Quien se queja por la rutina es porque no es consciente de vivir aquí y ahora en el presente. Ningún día es igual a otro. Ningún segundo se parece al anterior. La rutina es mental. Es inconsciencia pura. La rutina es mental. Si usted se está aburriendo porque es que el día es monótono, porque es que él no, ay, qué pereza ese, no, cámbiela, usted tiene la posibilidad. Es que yo me voy de la misma forma para el trabajo, listo, cambie la ruta, cambie la forma de saludar a esa pareja, a ese amigo, cámbielo, usted lo tiene, la oportunidad es cada día y cada instante, no tiene que ser el próximo lunes. Muy bien, vamos a hablar entonces de las alergias. ¿Sabe usted por qué se desarrolla una alergia? Uno nace con la alergia, se puede desarrollar con el tiempo. Qué bueno poder saber de este tema, y por eso saludamos a esta hora con ese pasivo tan hermoso que nos está entregando en este momento a Jaime Andrés Sosa Moreno. Él es médico especialista en alergología. Doctor, bienvenido a Mi Parque, tu casa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Manu, por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes para poder resolver esas dudas que tenemos. Doctor, yo tengo muchas. Empecemos por definir qué es una alergia. Claro que sí, esa es muy buena pregunta y siempre nos la hacen los pacientes, sí, las mamás de los pacientes. Una alergia es simplemente una reacción que genera signos y algunos síntomas en el cuerpo que se genera tras la exposición a algún estímulo externo, que normalmente es un estímulo que no es dañino para alguien. Por ejemplo, cuando comemos huevo, el huevo no tiene por qué hacernos daño, pero en el paciente alérgico le genera daño. Y la última condición es que esta sea mediada o que sea producida por el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensas, entonces es el encargado, perdón, de producir estos síntomas en el paciente. Muy
Muy bien, cuando hablamos de alergias, pues uno entonces dice, ay, yo soy alérgico a la lactosa, yo soy alérgico, bueno, hay un tema ahora en este momento con el gluten, y empiezan a surgir muchas alergias, entonces uno sabe si realmente las nació con ellas y las desarrolló, o es que en el tiempo, ya cuando tenemos ciertos añitos, pasamos los 30, los 40, aparecen unas alergias que uno dice, pero es que yo nunca tuve eso. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo estando muy pequeña, me acuerdo que era muy rinítica y fue un médico que me dijo, deje de tomar lácteos y verá que con eso se le quita. Yo no sé si funcionó o no con eso puntual, pero sí lo hice y yo no me acuerdo porque antes yo me rascaba muchísimo la nariz y yo no sabía que eso era una rinitis. Listo, Manuela, muy buena pregunta. Y ahí hay que hacer como un énfasis o una división entre una intolerancia y una alergia. Súper. Una intolerancia es simplemente algo que nos cae mal, ya sea por el propio mecanismo de acción del alimento que estamos consumiendo, por ejemplo, en la cafeína. La cafeína tiene algunos efectos farmacológicos, como por ejemplo, generar taquicardia en el paciente, aumentar el tránsito intestinal, etc. Entonces, una cosa es una intolerancia que se debe a algunos efectos que son propios del alimento que estamos consumiendo, pero por el otro lado, completamente diferente, está la alergia. La alergia siempre está generada por el sistema inmune. Entonces ahí hay una clave por la cual podemos empezar a partir y es que una intolerancia puede suceder en ocasiones, a veces sí, a veces no, pero una alergia siempre tiene que suceder. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene una memoria que es perfecta y una capacidad de identificación que es perfecta. Entonces siempre que tenemos una alergia y nos reexponemos a esa sustancia, debemos generar nuevamente la alergia para poder cumplir esa definición. Por otro lado, lo que me estabas preguntando, si las alergias nacemos con ellas o se van generando a través de la vida, pueden ocurrir las dos cosas, podemos nacer con algunas alergias o podemos ir generando algunas alergias a través de la vida. Por ejemplo, el tema que ponías de la rinitis es la principal alergia que tratamos nosotros, hasta un 40% de la población puede sufrir de rinitis alérgica y esta se da principalmente a sustancias del ambiente, no es por alimentos, es por cosas que respiramos, principalmente ácaros del polvo, principalmente por epitelio que son caspa, saliva, orina de mascotas, pólenes de árboles, semillas, etcétera, lo respiramos, nuestro sistema inmune los identifica como posibles agresores y genera una alergia ante ellos. Y la alergia se traduce en la rasquiña, los estornudos, la obstrucción, el agüita por la nariz. Doctor, entonces, pues, ahí no tiene nada que ver el alimento. ¿Listo? Ay, maravilloso. Entonces, ahí mencionaba algunos tipos de alergias más comunes. ¿Cuáles otros hay? Porque normalmente uno escucha mucho, yo soy alérgico al pelo del gato, yo soy alérgico al polvo, pero realmente hay muchos, varios tipos de alergia muy comunes. Claro que sí. Entonces, casi siempre que vemos un paciente nos dice, es que tengo una alergia. Pero cuando a mí me dicen tengo una alergia, yo me pregunto, ¿qué tipo de alergia? ¿Tienes una rinitis alérgica, una asma alérgica, una dermatitis alérgica, una alergia gastrointestinal, una alergia alimentaria? Entonces, digamos que alergia es un término común que simplemente me dice a mí, el paciente está teniendo una reacción de hipersensibilidad, ¿cierto? Ahora sí viene el apellido de la alergia, ya sea una rinitis, una asma, dermatitis, alergia alimentaria, etcétera. ¿Cuáles son las más comunes? La más común es la rinitis alérgica, que son los síntomas que expliqué anteriormente, por ejemplo, la rasquiña, el estornudo, la obstrucción de la nariz, agüita, cuando dicen los pacientes se me descongela la nariz, sí. ¿Cierto? Otra de las alergias más comunes es el asma, son los síntomas respiratorios, así no creamos el asma, hasta un 80% en la niñez es de origen alérgico, por la misma alergia respiratoria que causa la rinitis. Otra de las alergias más comunes también puede ser la dermatitis de contacto, por ejemplo, ocurre mucho en las mujeres con el níquel, sobre todo algunas joyas de fantasía le generan síntomas en piel, y las alergias gastrointestinales o alergias alimentarias que no son tan comunes, pero son más comunes en la niñez, y en la niñez sí tenemos algunos problemas con ellas. Muy bien, pasa que, y lo hemos abordado durante varios días, y es que nos automedicamos. Ah, no, yo me tomo esta pastillita, o venga mija, yo le doy esto, o llega la abuelita, o llega el vecino, ya yo me lo tomé y me funcionó perfecto. Y llegamos y hay unas pastillas, o hay una pastilla pues que es muy fácil de encontrar y que yo sé que muchas personas están en sintonía con ella, y con eso solucionamos la alergia a lo que sea, pero esa pastilla es como bendita para todo eso. ¿Qué está sucediendo con este tipo de medicamentos? Así es, Manu, es muy importante entonces, como dije anteriormente, saber cuál es el tipo de alergia que tienes, porque no es lo mismo una alergia de tipo rinitis o una asma alérgica o una alergia en piel, y cada una tiene un tratamiento diferente. Les voy a decir así por encima, más o menos hay 4 tipos de hipersensibilidad que generan las alergias, tipo 1, 2, 3 y 4, y el 4 se divide en A, B, C, D. Entonces vemos que hay 8 tipos diferentes, que cada uno tiene un mecanismo diferente de actuar
y obviamente cada uno va a tener un tratamiento diferente. Entonces no es que simplemente tengamos un medicamento genérico, digamos, por ejemplo, el paciente con tal cosa, tómese esto y todo el mundo igual, no, sino que cada caso es un caso particular. En mis redes sociales, @elalergólogo, los invito a que me sigan, yo siempre estoy haciendo unos posts educativos y muchas veces los pacientes me dicen, es que yo tengo una alergia y tomo tal cosa, entonces yo les digo, no, cada caso es particular y en cada caso tenemos que hacer una evaluación, una consulta, saber por qué está sucediendo la alergia para poder encontrar cuál es el detonante o el causante de esa alergia y poder hacer un tratamiento adecuado. Doctor, ¿qué pasa si no se hace un tratamiento adecuado? Inclusive en esas alergias que uno dice son sencillas porque es por el ambiente, porque es por el polvo, ¿qué puede ocurrir? Claro, digamos que principalmente es la afectación en la calidad de vida, sobre todo en los pacientes con rinitis. Hay unas rinitis que son muy molestas, uno siempre subestima de pronto la rinitis porque le dice al paciente, hay una rinitis, solamente la nariz, no tenés nada, pero no, hay pacientes que viven los 7 días de la semana, las 24 horas del día con estornudos, con agüita chorreando por la nariz, con obstrucción de la nariz, entonces siempre hay un tratamiento indicado para estos pacientes. Ya hay otro tipo de alergias más graves, como por ejemplo el asma, que siempre debe estar tratada. Recordemos que el asma es la inflamación sobre del pulmón. Sobre todo en los niños. Sobre todo en los niños, que son donde más se presenta, hasta el 12 al 18% de la población infantil puede tener asma, entonces siempre hay que tener un tratamiento, ojalá siempre tengamos un tratamiento con el fin de evitar posibles desenlaces o posibles secuelas que nos queden tras la enfermedad. Muy bien, también he notado y es que pues ahora con el tema del COVID y con los síntomas que se presentan se pueden confundir con algunos de los que mencionaste porque se presenta alguna alergia. Me ha tocado varios amigos, compañeros que me dicen, ay no, es que hoy amanecí tan congestionada porque ayer estuve barriendo o porque hicieron un arreglo en la casa, entonces hubo mucho polvo. Entonces lo que yo tengo es la alergia y la rinitis normal y en este momento con lo que estamos viviendo de la pandemia tenemos que ser conscientes de que hay unos síntomas que se relacionan y que pueden estar, que se parecen, pero nunca bajar la guardia con eso, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de esas diferencias y las podemos decir pues más o menos resumidas de la alergia respiratoria, el asma y lo que estamos hablando del COVID y nunca bajar, digamos de alguna forma, ese sentir de el autocuidado y entender que puede confundirse con el COVID, entonces, ¿cuál es el mensaje y cómo podemos como identificar esto? Bueno, esa es muy buena pregunta, Manu, y es muy difícil de responder incluso, porque como tú muy bien lo dices, los síntomas se pueden confundir muchísimo. Entonces hay algunas claves que podemos darle a los pacientes, sobre todo a los pacientes que son riníticos o asmáticos de larga data y que ya conocen sus síntomas. Casi siempre el paciente asmático o rinítico tiene algún desencadenante que le va a aumentar los síntomas. Por ejemplo, el paciente rinítico cuando se expone, por ejemplo, al polvo, por ejemplo, a algunas mascotas, a gato, a perro, a algunas semillas, a algunas flores, inmediatamente ese paciente va a comenzar con síntomas. Entonces eso es una clave. Otra de las claves es que el paciente no tenga síntomas sistémicos, eran más síntomas sistémicos, por ejemplo, los escalofríos, por ejemplo, el dolor en los huesos, por ejemplo, el dolor muscular, la fiebre, etcétera. Las alergias no dan fiebre, no dan esos síntomas sistémicos. Y la tercera clave es el contacto. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta un contacto sospechoso para COVID, es lo primero con lo que vamos a sospechar. Entonces, tener en cuenta si los contactos han sido protegidos, que son contactos con tapabocas. Ojalá todos nuestros contactos fueran con tapabocas para disminuir el riesgo, pero si hay un contacto de riesgo, siempre prender entonces una alarma. Doctor, para finalizar, de pronto esa alergia con los alimentos puede ser muy grave o preocupante en algún momento para los niños que, digamos, los papás que nos están viendo digan, es que no sabía que era alérgico al huevo y puede ser algo grave, no sé. Sí, claro, siempre hay posibilidad de generar una alergia grave, esta se llama anafilaxia, es una alergia que incluso puede amenazar la vida del paciente, pero siempre va a haber síntomas, nunca una alergia se va a presentar sin síntomas, el papá siempre va a haber algún síntoma, casi siempre los síntomas ocurren 15 minutos después de la exposición al alimento. Los síntomas principales son síntomas en piel, son ronchas, se llena el paciente de ronchas, se hinchan los párpados, se hinchan los labios y el paciente puede generar otros síntomas como vómito, como diarrea, como pérdida de la conciencia, etcétera. ¿Qué se debe hacer? Inmediatamente consultar urgencia. Siempre que tengamos estos síntomas conjuntos, las ronchas tras la exposición de un alimento más otro sistema diferente al cutáneo comprometido, podemos estar ante una alergia grave que es una anafilaxia y debemos consultar inmediatamente urgencias. Muy bien, ese mensaje final. Independiente de la alergia que la persona tenga o de que se esté autodiagnosticando para decir que tiene una alergia, entonces ese llamado a no dejarle el cuidado ni el diagnóstico al vecino, sino acudir al profesional y por supuesto seguir las indicaciones porque sí se puede vivir con una alergia, ¿cierto? Claro que porque sí. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo aprendí a vivir pues con la rinitis y con la rasquiña y esto, pero si hace un buen tratamiento y es cuidadoso con esto y va al profesional, siento y creo yo que puede tener una vida y una calidad de vida tranquila.
Correcto, se puede controlar la alergia, aunque la alergia como la hace o la genera el sistema inmune no siempre tiene cura. En algunos casos el paciente deja de ser alérgico, pero sí se puede controlar los síntomas y el paciente sí puede tener una calidad de vida normal. Doctor, recordemos nuevamente sus redes sociales y si tiene alguna línea telefónica donde los televidentes de Mi Parque Tu Casa se puedan comunicar con usted. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram, @elalergólogo. Si necesitan alguna cita o alguna consulta, debajo de mi nombre en el perfil hay un link que los envía directamente al WhatsApp para pedir las citas. Vea, yo les voy a decir, esas redes sociales del doctor son un éxito porque hace de una forma muy sencilla y en un lenguaje muy tranquilo poder entender todo el tipo de alergias, y además porque le hace mucha ronda de preguntas donde las personas salen con unas preguntas que cuando yo las leo digo como, ¿cómo así que alergia al agua? ¿Cómo? Después hacemos un tema de alergias así de esos locos que salimos nosotros los colombianos con esto para que podamos entender más de este tema y sepamos qué es mito y qué es realidad. Listo, doctor. Listo. Dios le pague. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Yo voy a seguir con buenas recomendaciones porque llegó una persona que siempre está aquí en Mi Parque Tu Casa dándonos esas buenas, esos buenos productos, esas buenas recomendaciones. Señorita, ¿cómo estás? Muy bella como siempre, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, mano. ¿Y tú cómo estás? Estoy feliz de poder estar trabajando aquí afuerita porque a mí me encanta poder estar en la parte externa de Telemedellín, pero con la lluvia, la cosita, pero bueno, hay que aceptar el día y disfrutarlo. Vamos a hablar de Vita Francesa, es lo que veo así en la mesa. ¿Por qué Vita Francesa? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Como siempre es un honor para Dominus Natura estar aquí. ¿Por qué Vita Francesa? Primero, es el producto estrella de la compañía, sin desmeritar ninguno de los demás, pero es que este producto lleva ya varios años con la compañía y ha sido un éxito. Recuerden que la original es solo de Dominus Natura, no se vayan a dejar confundir. Nosotros tenemos la autorización del laboratorio para Colombia y además el registro INVIMA para que usted lo pueda consumir. Hay una ventaja en este producto y es que la Vita Francesa le va a ayudar a usted a sentirse mejor. Si usted es una persona que sufre de cansancio físico y mental, de agotamiento severo, de dolores neuromusculares, y voy a especificar como cuáles, ese dolor que se ubica en el cuello y se va hacia la espalda, que usted busca masajes, busca que le caminen encima a los niños, quizás busca, no sé, analgésicos, medicamentos, inyecciones, y sí, puede mejorar, pero el dolor regresa con los días. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué regresa? Si normalmente, pues, yo tengo una vida normal como los de otras personas, pero el dolor mío persiste ahí. Resulta que muchas veces este dolor se da porque usted no tiene un sueño reparador, por eso se llama neuromuscular. Sus neuronas necesitan descansar mientras usted duerme. Una ventaja de la Vita Francesa es que lo ayuda a usted, lo induce a un sueño natural. Eso no es un medicamento, es un alimento, y eso es muy importante decirlo. Quiere decir que como alimento no se está usted ni automedicando, ya dijimos que tiene registro INVIMA, y que lo que hace es ayudarlo a inducir un sueño completamente natural, donde usted al otro día se levante como nuevo, con energías, con ganas de vivir, inclusive con alegría, sin dolores neuromusculares, sin ese cansancio físico y mental. ¿Por qué lo hace? Porque contiene complejo B. Y el complejo B hace varias funciones. Entre esas es que ayuda a nuestro organismo, nuestros músculos. Y la segunda es que ayuda a inducir ese sueño al punto de que usted segregue una sustancia que se llama melatonina. Y esa sustancia la tenemos que segregar todos. Lo ideal es que la segreguemos todos y en la noche cuando dormimos. ¿Qué hace la melatonina por usted? Repara el sistema inmune, sistema endocrino, sistema óseo, sistema muscular, y usted el otro día se levanta como nuevo. La ventaja que tiene también es que la pueden consumir niños a partir de los 5 años. Y en los niños no hace ese efecto del sueño, porque ellos ya en sí están reparando. Los niños, esa es la capacidad que tienen, que sus neuronas están como recién estrenaditas, entonces un niño se puede dormir en cualquier parte. Pero sí logra, con el complejo B en los niños, con una pastillita al día, que inclusive se puede saborear, se puede masticar porque es con sabor a mora, con una sola pastillita para nuestros niños, ellos pueden mejorar su capacidad de aprendizaje y poder retener más fácil la información. En los adultos son dos. Muy bien, eso te iba a preguntar, entonces me estás diciendo que para los niños se puede dar a partir de los 5 años, sí, con tranquilidad. Con los adultos estás diciendo que son dos dosis, sí. ¿Las puedo dividir? ¿Tienen que ser juntas? ¿Cómo es la toma de esto? Muy bien, los adultos se pueden tomar una en la mañana y otra en la tarde. Okay. Se la pueden masticar, se la pueden tomar en juguito, como una pastillita, no hay problema. Y en los niños, como decíamos con Manu, una al día. Yo, como lo hago con mi hija menor, yo lo hago licuada en el jugo del mediodía. Y me ha funcionado mucho porque ya sabe las tablas. Pues fue mucho lo que luché, pero es una niña que ya me tiene más capacidad de aprendizaje. Descubrí que podía ayudarle a través de la Vita Francesa. Que esa es una de las ventajas, no solamente hablar del producto, sino vivirlo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Muy bien, si te quiero comprar una cajita, ¿cuánto me vale una sola? Bueno, una sola caja tendría un costo de 25 mil pesos más el envío más el IVA.
Hoy Dominus Natura, esa es la buena noticia, ¿sí? Manu, y es que hoy Dominus Natura le va a enviar a usted a la puerta de su casa, no una, ni dos, ni tres, sino las cinco que están viendo en este momento. Son 100 pastillitas de la original Dominus Natura, la Vita francesa. Y además les vamos a regalar un bafle que yo sé que les encanta. Ese bafle tiene para micro SD, USB, Bluetooth, radio, portátil, recargable, tiene luces, es buenísimo, suena muy bueno el mero bafle. Acá está, tiene un costo de 50 mil pesos, pero no se los vamos a cobrar. Se los vamos a regalar a las personas que marquen ya nuestra línea, 322-7172, 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689. Se llevan las 5 cajas, el bafle, por un precio muy especial de 59 mil 900 pesos, lo que le valen 2. Así que a marcar ya, 322-7172, y estamos en redes como dominus.natura. ¿Y el domicilio me lo vas a cobrar? No, es gratis. Súper, o sea que me queda cerradito eso ahí. Sí, señores. Me gusta. 59 mil 900 pesos y le llega todo este combo ya con el domicilio incluido. Espero que te compren muchísimo, pero también espero que te quede por ahí una que otra para que puedas volver, o si no, con más productos de bienestar, como siempre lo tiene Dominus Natura. Un abrazo gigante, muchas gracias. A ustedes un abrazo y gracias por invitarnos. Muy bien, seguimos con más. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos para seguir hablando de esta pasarela con esta fundación que lo que hizo fue volver a hacer ese llamado a todas las mujeres para que no pase de moda cuando tenemos que hablar, mirar de nuevo. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. La siguiente sección con el patrocinio de... Que estamos viendo ahí un aderezo para poder disfrutar ese almuercito de hoy. Yo traje, vea, el arrocito, la ensaladita, pero me faltó ponerle ese toquecito secreto a la ensalada, Luis. Mejor dicho, salsas y aderezos gourmet son utilizados generalmente como acompañamiento de ensalada, rellenos y aderezos complementarios para diversos alimentos. Es ahí donde nace su importancia y alta demanda en la dieta diaria del consumidor, Manu. Así es, queremos contarles que esos productos vienen con origen orgánico, entonces podemos decir que son saludables, que nos les podemos dar a nuestros pequeños, que les podemos dar a los más adultos. Qué rico poder cada uno de estos productos que estábamos viendo en pantalla y qué bueno poderlos volver a ver para que podamos conectarnos con, ah, qué bueno, si me gustaría hoy un arrocito con la salsa de tomate o un sanduchito y que esté bien esparcidito ahí la salsita que queremos, la de ajo, tan rico para sazonar. Qué bueno poder tener estos productos en nuestra casa y poderlos tener ahí como lo estamos viendo en pantalla. Qué bueno cada uno de estos. Diferentes sabores innovadores, originalidad, entre otros aspectos tienen las salsas y los aderezos gourmet, perfectos para compartir en familia, Manu. Así es, ¿sabes por qué? Porque tienen ese toque delicioso a las preparaciones, destacan sus cualidades como su origen, procesos de elaboración, originalidad, entre otros aspectos. Ahí estábamos viendo aderezos, las salsas y aderezos gourmet. Qué delicia poder tener esto en la casa para todos, para el almuercito de hoy o la comida de esta noche. Muy bien, ahí los teníamos en pantalla. Qué bueno que está patrocinando esa sección aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y avanzamos con más temas, Luis. Con más temas, porque por aquí tenemos a una mujer hermosa, grandiosa, talentosísima, que se llama Carolina Henao Restrepo, ella es la directora de la Fundación Avon, y hoy vamos a hablar de una frase. Mira de nuevo, pues resulta que el año pasado yo creo que se volvieron protagonistas los ojos. Carolina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, buenos días. Hola, muchas gracias, gracias por esa presentación tan especial, feliz de estar acá con ustedes para hablar justamente de ese mira de nuevo y para invitar a mirar de nuevo a todas las personas que hoy nos están acompañando. Desde el año pasado comienza pandemia y de alguna manera el tapabocas nos deja al descubierto solamente los ojos. ¿Tiene que ver algo esto de mira de nuevo de la fundación, de empezar a decir mirémonos, veámonos, toquémonos, abracémonos, pero con la mirada? Sí, tiene todo que ver, pues el tema del tapabocas definitivamente, pero también es justamente la pandemia la que nos está invitando
a llevar este mensaje a todas las personas, uh-huh. a mujeres, a hombres, a niños, a toda la familia, y es que nos miremos de nuevo los unos a los otros, que miremos de nuevo cómo nos estamos tratando. A las mujeres les estamos diciendo, tú mírate de nuevo cómo te estás tratando a ti misma, mírate de nuevo qué tanto te estás respetando, qué tanto te estás valorando, qué tanto te estás amando. La invitación es a que cuando nos paremos frente al espejo, pues dejemos de buscarnos esos defectos, esas imperfecciones que no tenemos, pero que nos las buscamos, y reconozcamos lo hermosas que somos por dentro y por fuera, porque cuando eso pasa, pues definitivamente todos a nuestro alrededor nos van a amar, nos van a respetar, nos van a valorar y van a ver ese potencial que tenemos. Y ese es justamente pues el mensaje que traemos desde la Fundación Avon para las mujeres y que pudimos presentar de una manera maravillosa ahora en Colombia Tech más Colombia Moda 2021. Muy bien, el COVID-19 no solamente fue una pandemia o es una pandemia que seguimos viviendo, sino que hay esta violencia contra las mujeres. Así es. Algo que de alguna forma se convirtió no solamente en ese hito, en esa situación tan dura, porque se empezó a presentar unos aumentos increíbles, donde uno hablaba de volver al hogar, volver a ese centro, volver a eso, pero para algunas mujeres fue tedioso volver al hogar, porque escapaban de alguna forma cuando salían a sus trabajos, cuando salían a la calle, y hoy esto nos invitó a, venga, miremos de nuevo no solamente en nuestro hogar, sino qué está pasando con la vecina, escuchemos qué está sucediendo, cómo podemos ayudar. Y hoy fue una representación, o esa semana en Colombia Tech Colombia Moda, ha sido la representación de poder juntar a varios colombianos, y no solamente si a los colombianos, sino a otras nacionalidades, para decir, eso es un tema de todos, eso no es solo un tema de Medellín. Ahí estamos viendo en pantalla lo que ustedes pudieron lograr con ese mira de nuevo, y tenerlo en la pantalla y poderlo ver en los textiles y poderlo ver en una tendencia, pero más allá de eso, esto tenía un sentido y era lo que la fundación quería enmarcar, la importancia, el sentir, el poder volver a tener la presencialidad allí física, de las modelos, de los aplausos, de todo esto. ¿Cómo fue esto, Carolina? Fue emocionantísimo, y veo las imágenes y vuelvo y me erizo y me emociono, Manuela, de recordar ese momento tan emotivo. Es algo que ya llevamos 4 años haciendo desde la Fundación Avon para las mujeres, estando en Colombia Moda con la pasarela de apertura, y en esta oportunidad además la novedad era ser la pasarela inaugural, uh-huh. abrir esa feria y abrir todos estos espacios para esa apertura económica que a la que estamos invitando pues no solamente en Antioquia, no solamente en Medellín, sino en el país, y que pues tuviéramos esa responsabilidad sobre nosotros. Fue realmente grandioso, y poder tener la responsabilidad además con un propósito, con una causa, que es esa invitación a decirle no a las violencias contra las mujeres de una manera disruptiva, como lo es a través de una pasarela donde cada una de esas creaciones, como tú lo mencionas, pues llevaba un mensaje. Cada una de esas puntadas está elaborada por mujeres artesanas, por mujeres que han estado en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, que nosotros podemos a través de cada una de esas prendas espectaculares poder llevar este mensaje. Y lo que tú dices es muy valioso. No solamente, otra de las novedades que tuvimos en la pasarela, no solamente fue un diseñador, que es lo que estamos acostumbrados a ver en una pasarela inaugural, sino que fueron 7 diseñadores. En pasarela tuvimos a 4, tuvimos a Colombia, Perú y Ecuador. Anaís Yucra de Perú, Cindy Castro y Paulina Anda de Ecuador, y por supuesto Diego Guarnizo, nuestro gran amigo de la casa, embajador en este propósito colombiano. Pero además se une a nosotros, una vez finalizada la pasarela, se unen 3 mujeres grandiosas a las que les tenemos toda nuestra admiración y gratitud, que son Silvia Cherassi, Beatriz Camacho y Joana Ortiz, a quienes invitamos a que se unieran a este propósito, y no lo dudaron en ningún momento, para también decir no a las violencias contra las mujeres, para decir respetémonos, amémonos, mirémonos de nuevo, miremos estas oportunidades que la vida nos está dando de estar vivos, de poder celebrar a la mujer, de poder celebrar la vida, y ellas nos han donado una de sus creaciones para que lleváramos a cabo una subasta que nos emociona mucho. A mí me emociona poder revivir ese momento y decir gracias, aprovechar este espacio para decirle gracias a todas esas personas, líderes de opinión, empresas que se unieron en ese momento para hacer su aporte a la Fundación
Fundación Avon, pues con los recursos que recaudamos, nosotros vamos a trabajar de la mano de instituciones aliadas, continuando en este propósito, que es el único objetivo que tenemos desde la Fundación: educar, educar y educar, para que podamos, ¿por qué no? Nosotros decimos contribuir a eliminar, pero yo sueño con quitar la palabra contribuir y podamos decir eliminar las violencias contra las mujeres. Me encanta. Ninguna forma de violencia, porque ese es otro de los mensajes que quiero dejarles hoy. Tengamos presente que es que no es solamente la violencia física. Yo no quiero que más mujeres digan, no, es que yo no soy víctima de violencia, a mí nunca me han pegado. Pero existe la violencia psicológica, que es quizás la que más heridas deja, pero que como no se ven, la más fuerte, pues entonces es la más fuerte y la que más. Y a veces ni siquiera afecta. Sabemos identificar, y porque no se nos vuelve normal. Naturalizamos esas violencias. Sí, naturalizamos, hermano. Entonces Exacto. Es normal que él me diga o ella me diga, porque no solamente esas violencias vienen Ajá. de los hombres, ¿cierto? Sino que también puede venir de otras mujeres que es vienen cultural. Con una cultura. Exacto, entonces qué bonito eso. Carolina, qué bueno que retomemos el tema de la subasta, porque fue un momento muy emocionante. Muy asustador. Muy asustador. Inclusive escuchaba la entrevista de Mercedes Campuzano, que ella decía, yo ya quería comprar el primero, pero no sabía, y quería el de Diego, pero quería apoyar por el objetivo, por la misión tan clara que tienen ustedes. Así con es. Recaudar estos fondos, vendiendo estas piezas icónicas de estos diseñadores. Qué bueno entonces esa invitación para que más mujeres se unan a esta causa, para que se miren entre mujeres y se acompañen en estos momentos de dolor, de maltrato, de vulnerabilidad, que, como decía Manu, muchas veces simplemente se dice, es normal. Es normal, lo naturalizamos. Y eso que estás mencionando entre mujeres es esa invitación a la sororidad, a ese apoyo entre mujeres, a ese acompañamiento entre mujeres, a que dejemos de juzgarnos, de criticarnos, de señalarnos, porque no podemos desconocer que entre nosotras mismas es sí. cuando más duro nos tiramos, como se dice, pero no, colaborémonos, escuchémonos, miremos a esa compañera, a esa amiga que estamos viendo, que de pronto tiene un comportamiento diferente, que se está aislando, estemos pendientes de esas personas que tenemos a nuestro alrededor, porque no sabemos por qué situación esté atravesando y necesite simplemente ser escuchada. Esa primera escucha que llamamos dentro de esta ruta de atención es fundamental. Entonces, que estemos todos atentos. Y también lo mencionabas, Manu, durante la pandemia, pues nosotros tuvimos una campaña hermosa que se llamó Aisladas No Solas, y era justamente decirle a las mujeres, pero también a su entorno, que si bien estábamos aisladas por el confinamiento, pues no estábamos solas, que pidiéramos ayuda, que acá estaba y está la Fundación Avon para las mujeres, para escucharlas, para acompañarlas, para indicarles cuál es esa ruta de atención si están atravesando por un momento de alguna situación de violencia, pero también al entorno, porque desconocemos todo lo que puede estar pasando. Entonces decíamos, agudicemos esos oídos, volvámonos los vecinos cariñosos, sí. y dejemos de pensar que si es que nos paramos en la puerta estamos siendo metidos, porque no estamos siendo metidos, necesitamos ayudar. Y se escuchaban esos sonidos en la casa, en ese entorno, en el barrio. Incluso a mí me tocó escuchar en algún momento, yo dije, bueno, la vida me puso aquí en la ventana de mi apartamento porque necesitaba escuchar, y se me quiebra la voz de acordarme, escuchar a una señora gritando y a su hijo, soltala, soltala, no más. Y yo dije, bueno, yo tenía que vivir este momento, y tomé el teléfono y llamé al 123 para pedir ayuda por esa persona que no sé quién es, pero que pude ayudar, y esa es la invitación, que ayudemos. Mirar de nuevo. Mirar de nuevo. No, no, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no te vamos a despedir, porque queremos seguir en Mi Parque, Tu Casa, hablando de este tema, porque esos ojos aguaditos son ojos de amor por otras mujeres, son ojos de vamos a seguir luchando, y para eso son estos espacios, para que juntas salgamos adelante y nos apoyemos entre todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y regresamos, sí, con los ojos aguados, porque estamos, la idea de este espacio también es llevar esa conciencia colectiva, y como ahora lo mencionábamos, es mirar al otro,
y si necesitas ayuda, si de pronto esa persona no es capaz de levantar la voz, pues que nosotros, los vecinos, tomemos conciencia y digamos, pues si ella no levanta la mano, yo la puedo levantar y no guardar silencio. Y hoy tenemos entonces para hablar de este tema también a una persona que yo quiero muchísimo, que la conocí aquí en el Canal Parque Telemedellín, que ella es Paola Rueda, coach, una mujer enamorada de todo el trabajo por las diferentes comunidades y por la mujer sobre todo, y está acompañando en todo este proceso también a la fundación, y qué bueno que nos estés acompañando en esta mañana de Mi Parque Tu Casa. Bienvenida, Paola. Y yo feliz de estar aquí, porque cuando escuchaba a Carolina decía, es que esto nos pasa todos los días, o sea, es real, porque es que es una de cada tres mujeres que sufre violencia. Miren, aquí somos cuatro, entonces cómo eso es realmente, esa realidad sí nos toca, y qué es lo que podemos hacer, porque quisiera que hoy nos lleváramos herramientas prácticas, que nos lleváramos formas de actuar, tanto para protegernos nosotras como para proteger nuestro entorno, porque ahí es importante tejer, digamos, como ese acompañamiento, esa red de apoyo para las mujeres. Muy bien, Paola, lo estabas diciendo, tú eres coach, y qué rico tener algunas de esas herramientas, y ahorita Carolina decía algo, y son las violencias, ¿cierto? Con esa S gigante que no identificamos, porque me dicen en este momento como que bueno, la sabes, si en algún momento has pasado por alguna de esas violencias, yo voy a decir, no, a mí jamás, además yo soy súper fuerte y no tengo ni idea ni cómo identificar esto, y eso nos puede estar pasando a muchas. Qué rico que nos digas cuáles pueden ser y cuáles son las herramientas para. Perfecto, Manu, mira, pensemos en si en alguna vez piensas en este momento un ejercicio. Piensa si alguna vez, por ejemplo, cuando quisiste emprender te dijeron, no, ¿qué te vas a poner a hacer eso? Es que usted no es capaz. Uh-huh. O es que, a ver, no, tú no eres tan inteligente como para... Y todo el tiempo te están minimizando. Cuando eso pasa, afecta la autoestima. El problema, Manuela, es que esto es progresivo. Entonces uno no lo ve y uno dice, ay, bueno, sí, tiene hasta razón. Y comienza a llevarte al punto en que tú realmente ya no puedes pararte. Es como que te dan hasta que te agachan. Mírenlo, piénsenlo físicamente. Eso es una violencia psicológica. Es gradual, es sistemática. Por eso es muy importante que tomes conciencia, es una de las que más se naturaliza, porque como no se ve, ahora viene otra violencia que esa sí vemos, y es la física, la de los golpes, la de los moretones. No, es que él me tiró por las escaleras, fue que yo pues tuve un traspié, me tropecé. Y entonces ahí digamos también como ese llamado desde la fundación, y lo hemos dicho, y es no maquillamos, porque realmente nosotros queremos mostrar la realidad, no maquillamos los moretones, queremos resaltarte. Ahí hay un tema, y es que la violencia física por lo general es la última, es un ciclo de violencias, y cuando ya se llega a ese es como esa alerta máxima, pero antes puede haber otro tipo de violencias. Hablamos de la psicológica, hablamos de la física, hablemos de la sexual, y es que por el hecho, por ejemplo, miren esto, por el hecho de que estés casada no siempre tienes que estar dispuesta a tener relaciones sexuales. Es que puedas tomar decisiones. Entonces, si te llega y tienes que estar lista y está borracho y lo uno y lo otro y te tira, tampoco. Eso es violencia sexual. O los toqueteos. Ese, por ejemplo, cuando vamos en el metro, ese que te están restregando, ese que no sabes dónde ponerte. Yo recuerdo que una vez me monté en el Transmilenio porque había un tema en Bogotá, estaban cerradas y yo tenía que llegar al aeropuerto. Entonces, y yo iba, como dice uno, no, pues vestida normal, no iba ni con ningún escote ni nada raro, pero yo no sabía qué hacer, me pongo el morral adelante, qué me pongo atrás, cómo me protejo, es uno como haciendo una, para que no se me tire encima. Todo ese tema de el roce, los piropos, pero que te hacen sentir mal, o sea, que te sientes vulnerada, todo eso hace parte de la violencia sexual. Pero hoy con una violencia que es fundamental romper, porque es la que nos ayuda a liberarnos de las otras, es la violencia económica. Y es que cuando las mujeres, Manuela, no tienen cómo sostenerse por sí mismas, muchas veces se quedan calladas, porque ¿cómo me voy a ir de la casa? Y es que ¿quién me va a sostener? Es que Paola, yo tengo tres hijos. Entonces ahí es donde comienza ese círculo de la violencia. Como vieron, les expliqué solamente cuatro, pero hay muchas otras violencias, estas son las que más se repiten. Paola, Carolina, es algo cultural,
es algo de, es que uno tiene que ser sumisa, mija, porque es que para poder sostener el matrimonio, para que le dure para toda la vida. Una historia cortica de una mujer que haya logrado salir de esas barreras mentales, que no es culpa de nosotros, no es culpa de nuestras abuelas, de nuestras mamás, porque ellas también venían de ahí, de creer que esa era la única vida que había. Yo las invito, porque como estamos hablando de Colombia Tex, Colombia Moda, precisamente lo que hicimos fue eso, poner un stand que es para romper estereotipos. Ustedes llegan allá y van a decir, las mujeres son pasivas y sumisas, porque eso nos lo metieron, es que calladita se ve más bonita. Ajá. Es que, ¿sabe qué? No alce tanto la voz, es que usted déjese, porque usted tiene que entender lo que el hombre le está diciendo. Pues usted se va a parar ahí y va a ver a Yolanda Perea, una mujer que se paró con su voz y hoy es una de las defensoras de los derechos humanos y de las mujeres en general, es una mujer líder, una lideresa. Entonces lo principal es, y como íbamos con herramientas, porque nos queremos ir con herramientas, miren, el primer ejercicio que tenemos que hacer es caigamos en cuenta cómo está nuestra autoestima. ¿Saben que usen un, eso se llama un tacómetro, de 0 a 10? Entonces, piensa en este momento cómo te sientes con tu cuerpo. Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿listo? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Listo, ahí puedes subir más o menos del 1 al 3. Si estás muy bien con tu cuerpo, estás en 3. Ojo, no estás en 10. ¿Por qué? Porque las mujeres y los seres humanos nos componemos de 3 cosas. Voy, el cuerpo vendría a ser solamente hasta 3. Ahora, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo te sientes con lo que sabes? ¿Cómo te sientes con lo que aprendes todos los días? No tiene que ser algo formal, puede ser informal incluso. ¿Qué estás aprendiendo de cocinar, de la naturaleza, de economía, de lo que aprendas? Ahí puedes subir otro 3 y llegas a un 6. Pero ¿cómo así, Paola? ¿Me dijiste que 10? Sí. Porque puedes subir otro 3%, cómo estás con tu espíritu, es decir, tu paz. Uh-huh. Tú te puedes sentar tranquila en este parque tan maravilloso, este canal, parque de Telemedellín, y puedes disfrutar una tarde sola. Y te lo digo sola, porque por lo general llamamos mucha gente porque hay un montón de vacíos y no nos queremos escuchar. Te puedes quedar sola un rato y conversar y pensar en todo lo bueno que has logrado, o todo el tiempo te das garrote y te estás realmente recriminando. Ojo, ahora, cuando vas y compartes con tu familia y amigos, ¿qué es lo que siempre haces? ¿Criticar o los haces sentir bien? Entonces, cuando ya llegas ahí, consigues otro 3, estás en 9. ¿Qué te falta para llegar al 10? Que seas referente. Es decir, que las personas que estén a tu alrededor digan, es que esa persona tiene como una energía especial. Ay, qué rico compartir con esa persona, yo quiero. La invitamos a la fiesta. Si te invitan a la reunión familiar, personal, las amigas te llaman, quieren verte, ahí hay algo especial. Entonces, somos seres humanos integrales. Miremos nuestro tacómetro. Lo más importante es la autoobservación. Mirando cuando yo me observo y me miro de nuevo, Caro, súper. Sí, sí. Cuando yo me observo y me miro de nuevo, créanme que desde ahí, porque es que uno construye de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Qué bonito. Cortico que se nos acabó el programa. Ese mensaje final, Carolina. Mirarnos de nuevo, mirarnos de nuevo. Se los decía ahora y se los repito, mujeres, mirémonos de nuevo, amémonos, respetémonos, reconozcámonos. Hombres, mirémonos de nuevo y miremos de nuevo a esa mujer que tenemos a nuestro alrededor, nuestra hermana, nuestra hija, nuestra compañera, esposa, mamá, nuestra mujer especial a nuestro alrededor. Miremos cómo la estamos tratando y analicemos, reflexionemos y cambiemos comportamiento. Chicas, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Carolina Henao, directora de la Fundación Avon. Gracias, Paola Rueda, por estar acá, ella es coach, y que darnos tantas herramientas con esto. Tema para tejer, porque aquí estamos tejiendo, ¿cierto? Es mucho para entregar. Qué bueno poderlas tener nuevamente invitadas, porque esto nunca va a pasar de moda. Así hay que seguir entregando y educando más sobre este tema. Señorita, gracias. Se nos acaba el programa. Se qué tristeza. Acaba el programa, pero les esperamos mañana 9:35. A ustedes un abrazo muy grande y qué rico haberlas tenido acá en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao.